En julio de 2011, Sudán del Sur ya se enfrentaba a una situación difícil. Inseguridad alimentaria, acceso limitado a la atención sanitaria y desplazamientos de población debido a la violencia interétnica. Y ahora hay otra emergencia, la llegada de más de 200.000 refugiados que huyen de las zonas de Sudán devastadas por la guerra. Estos refugiados, particularmente vulnerables, llegan a los ya abarrotados campos, habiendo tenido que dejar atrás a los que no podían viajar. Muchos de ellos están en el campo de refugiados de Yida. We're providing care to the sickest patients, for both pediatric and adult patients, as well as patients suffering from complications of malnutrition. The cases that we're seeing today are significantly more severe than the cases we'd seen prior, with an increase in mortality, and it's really putting a challenge, and the team is really challenged to respond. So we're increasing resources, both human resources and medical resources, to be able to take care of the patients. Cada día llegan cientos de nuevos refugiados a los campos del condado de Maban, en el estado sursudanés de Alto Nilo. Médicos Sin Fronteras va a abrir un tercer hospital de campaña en uno de los campos de la zona, para atender a las muchas personas que sufren diarrea, infecciones y desnutrición. Pero el mayor reto es poder suministrar cantidades suficientes de agua potable al creciente número de refugiados. Aunque el sistema de salud en los territorios palestinos ocupados es operativo, el acceso a la atención especializada todavía es muy difícil. Las personas con quemaduras graves y deformidades asociadas a estas necesitan cirugía reconstructiva. Cuando Yusef tenía un mes de edad, se quemó en un incendio provocado por una vela que lo dejó gravemente discapacitado. Ahora está siendo tratado en el proyecto de cirugía reconstructiva que Médicos Sin Fronteras inició en 2010, en colaboración con el Hospital Nasser. نبدا مع كل وفد بيجي بيكمل البرنامج يعني كان اول تمه ما يسكرش ما ياكل كنت اوصل له الاكل اللي بالعوم للداخل هنا وسعوا له تمه على اساس يفتح ويسكر النفس هي عملوا لي اياه اصابع ايديه كان ما يعرفش يمسك عملوا له اشياء كثير. El proyecto permite que los pacientes que no pueden salir de la franja de Gaza tengan acceso a una atención adecuada y que los médicos de la organización transfieran técnicas especializadas a sus colegas palestinos, que también sufren las consecuencias del embargo. Este niño desnutrido de Chad está tomando una dosis de alimentos terapéuticos preparados. Un equipo de Médicos Sin Fronteras le ha dado a su madre lo necesario para seguir el tratamiento en casa durante varias semanas. Esta distribución de alimentos forma parte de una operación a gran escala para tratar el problema recurrente de la desnutrición en el Sahel. This year, for the first time, the humanitarian system is setting a really ambitious objective to treat 1 million children for severe acute malnutrition. It'll be difficult, but it's certainly possible. Of course, we have the usual constraints of poor road access and flooding, and weak health systems are ever present. And on top of that, this year we have the security problems in Mali and the neighboring countries. But we're used to working with these kinds of conditions, and it's definitely a realistic objective. Este objetivo es un paso necesario en la dirección correcta, pero para mejorar el tratamiento de la desnutrición infantil es necesario un cambio radical de enfoque. Ante una emergencia recurrente, Médicos Sin Fronteras recomienda salir del modelo de respuesta de emergencia. Soluciones efectivas, como la prevención y el tratamiento temprano de la desnutrición, deben ser consideradas como parte del paquete de servicios básicos de salud para los niños, al igual que la vacunación. Esta mujer y su hijo de 2 años viven juntos en una pequeña habitación. Ella, VIH positiva y coinfectada con tuberculosis multiresistente a los medicamentos, le ha transmitido ambas enfermedades a su hijo. El tratamiento es pesado y difícil de tolerar, sobre todo para un niño. Gracias.
the pediatric cases is a big concern. We are getting more cases, and unfortunately, here they are not pediatric doses to the patients. So it's not accurate, and the patient could be overdose or underdose, so it's a very bad situation. We will wish that there is more research or more investment of this kind of drugs so we could give a better treatment to the children. La Clínica de Médicos Sin Fronteras en Machafa trata a 26 niños coinfectados con VIH y tuberculosis. La falta de nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos para los casos pediátricos es un problema diario. Si no se investiga teniendo en cuenta las necesidades específicas de los niños, nunca recibirán más que tratamientos inadecuados. La vinchuca, la mosca tsetse y la mosca de arena. Tres insectos responsables de la transmisión de la enfermedad del Chagas, la enfermedad del sueño y el calazar, respectivamente. Estas tres infecciones parasitarias también son enfermedades tropicales olvidadas, que matan a decenas de miles de personas cada año. Pero los métodos diagnósticos y los tratamientos disponibles están obsoletos y son complicados de usar. Un informe de Médicos Sin Fronteras concluye que hay que adoptar medidas ahora si se quiere alcanzar el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud de erradicar alguna de estas enfermedades para 2020. In order to achieve progress towards controlling these diseases, strong political will is needed. Endemic countries need to take leadership in setting priorities for research and development, for development of new tools and for new drugs. To allocate more funding for treatment and control programs, and to spur innovation. Detección y tratamiento de la enfermedad de Chagas en Paraguay, del calazar en India y Sudán del Sur, y de la enfermedad del sueño en República Centroafricana. A pesar de la falta de medios, Médicos Sin Fronteras ha desplegado estrategias innovadoras adaptadas a las condiciones del terreno y ha demostrado que se puede tratar a los pacientes donde quiera que estén.